Ba, hasiko gara gaurko mai inguru honekin, lehenik eta behin arratsaldeon edo iluntzeon hurbildu zareten guztioi, eta ba, eskerrik asko ere, ba, hemen hainbeste konpartitzeko daukaten emakume hauen mai ingurura hurbiltzeagatik. Decía que arratsaldeon y que eskerrik asko a todo el mundo por venir aquí para escuchar y compartir también todas las experiencias y vivencias que tienen pues las mujeres que tenemos hoy aquí. Y sin más, pues decir que este Mai Inguru lo han organizado a la BEDI, Martxoa Kirol Kartea y Gasteizko Gaztetxea en conjunto. Y pues... Azteko, gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Alde batetik handik hasita, Martxoak iruko elkartetik, Nerea Martinez daukagu. Beste alde batetik, Mertxe Gutierrez, Zaramagako bizilaguna. Maite Elizondo, fabrika bateko langilea. Eta Zurine Rodríguez Lara, ba Martxoak iruko emakumeen inguruko liburuaren egileetako bat, Nora Miralles eta Itziar Mujikarekin batera. Ordu, decía, bueno, que las mujeres que tenemos hoy, pues nos van a contar también, vamos a intentar también pues echar 43 años atrás, conocer un poco las luchas que llevaron adelante aquellas épocas y el papel que jugaron las mujeres también en todas aquellas luchas que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de aquí de Gasteiz, concretamente pues todo en torno al 3 de marzo del 1936. Y para empezar, si os parece bien, pues empezaremos dándole la palabra a Nerea Martínez, de Martxoak Hiru Elkartea, porque en la Elkarte también pues tenéis muchas cosas entre manos, badituzue orain egitasmo desberdinak, Martin Villa epaitu kanpaina tartean, Nazio Batuen erakundea, eta bestain bat kontu, orduan iruditzen bazaizu, pues hasiko gara zurekin, ba, eskuartean duzuena komentatzeko eta gero ere sartuko gara pixka bat, pues a komentar Martxoak Hiru Elkartetik ere, ba, emakumeek egindako lan guzti honen bizibilizazioan egin den lana ezagutzeko. Orduan ba kontaiguzu zertan zaudeten orain Martxoak Hiru Elkartean. Bueno, laburtzen saiatuko naiz. Bai, 43. urte hurren honetan hildo ezberdinak, bueno, entzuten da ondo bestela, ez? Eske bestela, bueno. Ondo entzuten da? Entzuten da ondo? Atxetik, bai? Bai. Bai? Bueno, 43. urte hurren honetan, hildo desberdinetan zentratu izan dugu gure lana, edo bidaliz nahi izan dugun mezua, eta ba, esan dutenez, alde batetik nabarmendu nahi izan dugu, zelako garrantzia izan den, esanguratsua izan den, Gasteizko udaletxea izatea, lehenengo udaletxea deklaratu izan duenak Martin Villa persona non grata. Ez da hori, hor dago talde lan bat atzean, parte askorenak, ez bakarrik Gasteizkoa, baizik eta Euskal Herriko beste batzuk, adibide San Fermin 78 eta beste batzuk, eta gero baita ere Kataluniako eta Estatu Espainiarreko beste elkarte batzuk, eta hoiei esker, ez da, haiek egindako lan potoloari esker, Gasteizko udaletxeak duela pare bat aste izendatu zuen Martin Villa persona non grata. Ezta? Guztiok dakizue, Martin Villa izan zela Gasteizko 76ko sarraizki horretako erantzuleetako bat, erantzule nagusienetako bat, eta pues, lotxagarria da ohorekin tratatzen jarraitzea estatu espainiarrean. Horregatik ez da izan bakarrik esatea pertsona non grata dela, baizik eta gainera exigitzen da Zerbini Andreak egindako exhorto horiek bertan epaituta izateko exhorto horiek betetzea.
Y toda esta campaña de Martín Villa, y que Martín Villa ya ha sido declarado persona non grata en el Ayuntamiento de Gasteiz, queremos decir que no es, es un gran paso, pero ha sido un gran paso que se ha dado gracias al apoyo popular y gracias al movimiento popular y a la fuerza del pueblo de Gasteiz, que lleva 43 años exigiendo que estos hechos no queden impunes. Azkenean beti esaten dugu herria izaten ari dela edo izan dela beti eta izango dela erakunde publikoen auspoa. Eta nabarmendu nahi dugu eta eskertu nahi diogu ere Gasteizko herriari lorpen esanguratxo honengatik. Gure ustez mugarri bada impunitatearen edo zigurgabetasunaren borrokaren kontra. Gero beste asunto bat aipatu beharrekoa da Memoria Gara ekimena. Badakizue eta entzunda izango duzue, izan ere jendearen babesa izugarri izan da, duela hilabete batzuk sortu zala Memoria Gara ekimena, ekimen zabala da, non pertsona Gasteizko pertsona ezberdinek parte hartu duten, eta exigitzen dutena, edo eskatzen dutenak San Francisco Eliza izatea Memoria eta Giza Eskubideen zentroa. Ya que la solicitud que ha hecho Memoria Gara es una solicitud ya histórica de la asociación nuestra, de la asociación 3 de marzo, que es recuperar esa iglesia con el valor que tiene para el pueblo, entonces este 43 aniversario también hemos dado nuestro apoyo a Memoria Gara para que sepa, bueno, que nosotras también estamos ahí para acompañarles en la lucha para conseguir que esa iglesia sea un centro de derechos humanos y memoria, ¿no? Y lo que hemos pedido durante este 43 aniversario es que las administraciones públicas se pongan las pilas y que realmente den pasos efectivos para que se busque la fórmula adecuada para que esa iglesia, que ahora es de propiedad privada, pues pase a ser de propiedad pública y podamos decidir todas las ciudadanas y todo lo que queremos hacer en ella, ¿no? Y luego en el tema de justicia, comentabas, pues sí, nos hemos encontrado una y otra vez con, bueno, ya sabéis, con la impunidad más cruda del Estado español en todos los niveles judiciales, aquí en Euskal Herria, en los juzgados locales y también en el Estado español. Entonces no nos queda otra que ir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y presentar ahí nuestra denuncia, y tal y como hizo en el 2015 este comité, esperemos que deje claro que el Estado español está incumpliendo la legislación internacional. Izan ere, martxoak 3an gertatutakoa gizateriaren aurkako krimen bat da, eta legedi internazionalak dio ezin duela preskribatu eta ezin direla amnistiatu. Estos crímenes no pueden ser ni amnistiados ni prescriben, ¿no? Entonces, ya que lo que dice este tribunal es vinculante y no pasa como en otros tribunales, en este comité es vinculante y no pasa como en otros estamentos europeos, que son recomendaciones lo que recibe el Estado español y se las pasa por el forro, digamos, pues esta decisión que tome el tribunal, o sea, el Comité de Derechos Humanos, que sea vinculante, esperemos que sea un paso realmente efectivo para lograr terminar con la impunidad. Un poco esas son las tres... ¿Qué chapa he dado, no? Perdón. Estas son un poco las tres hiru ildoak landu izan ditugunak urte urrenean, eta baina nahaztu gabe gure beste lana izan dela egia zabaltzea. Egia zabaldu dugu bai solasaldi eta hitzaldi ezberdinen bidez, mugitu dugu alde batetik bestera daukagun erakusketa ere, saiatzen gara gure materiala eta dokumentalak eta mugitzen, eta nik uste dut urte urren honetako pauso garrantzitsu bat izan dela justo zuk eskuartean daukasun liburu hori. Y yo creo que esto es uno de los logros más importantes que hemos hecho en la asociación en este último año, que ha sido por fin hacer algo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, que es recoger y dar valor al papel de las mujeres,
de esas mujeres valientes, trabajadoras y combativas que estuvieron al 76, en el 76 al pie del cañón y que siguen al pie del cañón ahora, ¿no? Y yo creo que es algo que se les debía, que a mí siempre en mi familia me han contado cuál era la importancia de esas mujeres, pero yo creo que nunca se ha hecho un reconocimiento tan público como se está haciendo ahora, ¿no? Público y merecido, porque cuando me siento así entre esta gente que tiene muchas cosas más que decir que yo, pues ahí me toca callarme. No creas. Bueno, nereak berak aipatzen zuen bezala ere, azkeneko urteetan egindako lanaren erakusgarri ere bada, orain gero eta gehiago ezagutzen dugula ere, urte haietan zehar eta handik aurrera ere, martxoaren iruko bueltan emakumeek izandako paper guztia, horren erakusgarri, también, pues, no solo hoy tenemos a Maite y a Merche, pero también podemos ver en estas sillas sentadas a otras muchas mujeres también que participaron en aquellas luchas y que, como decía Nerea, han estado al pie de cañón todos estos años. Pero para hablar un poco mejor sobre toda esta historia, pues qué mejor que darle la palabra también a una de las escritoras periodistas feministas que ha hecho este libro. Zuriñe Rodríguez, pues zuri pasatuko dizutitza, igual kontatzeko pixka bat liburuaren prozesua, zergatiak eta nahi duzuna. Vale, bueno, arratsalde guztiei, mila esker gerturatzeagatik, azkenaztetan, behin da gehiagotan hitz egin dugu liburuaz, baina nik uste aurkezpen bakoitza berezia dela, pasadizo, errealitate eta kontu berria dira, eta ordunik horrelako espazioak edukitzea, netzako kriston opari polita da, eta gaina uste dute lagungarria dela errekonozimendurako eta sanazio kolektibo zen individualerako. No? Decía que las últimas semanas hemos hecho varias presentaciones y que yo siempre que creamos estos espacios tengo la sensación de que no son repetitivos, ¿no? De que siempre salen cosas nuevas, bien sea desde aquí o desde el público, y que son lugares que nos sirven para reparar esa herida abierta que tenemos en Gasteiz de forma individual y también de forma colectiva. Entonces ya en sí este espacio me parece de una carga política importante, ¿no? Yo os voy a contar un poco cómo surge la idea y qué es lo que hay en el libro, también os voy a contar qué es lo que falta, porque el libro tiene grandes ausencias y hay que reconocer que ahí todavía hay un trabajo que hacer, y luego les voy a dar la palabra a quien creo que tiene algo interesante que contar, ¿no? Bueno, este libro, ahí Merche está haciendo como así, pero sí, querida, tienes muchas cosas que contar. Vale. Vale, ¿así va bien? Vale. Decía que este libro surge ya hace un tiempo de una conversación que tenemos en Gasteiz, tanto Nora Itziar como yo, que venimos trabajando mucho tiempo en la memoria histórica y venimos del activismo feminista. Siempre remarcamos que venimos del activismo feminista porque es desde ese feminismo en el que nosotras nos ubicamos, desde el activismo y no desde la institucionalización del feminismo. Y surge un poco porque yo les empecé a hablar de que tenían que hacer los recorridos del 3 de marzo, de que, que ahí habían participado un montón de tías artistas y que tal y que cual, y de repente yo misma me di cuenta que no había hecho una lectura feminista del 3 de marzo y llevaba años trabajando en memoria histórica desde el feminismo, ¿no? Entonces, desde ahí contactamos con la asociación, siempre decimos que con una idea vaga de lo que queríamos hacer, porque teníamos la intuición de que existía esta necesidad, pero no sabíamos hasta qué punto era una intuición nuestra y de que nosotras siempre creemos que hay necesidad de recoger las historias de las mujeres, sobre todo y todo el rato, pero era como, bueno, existe esta necesidad en la sociedad, hay esta demanda social, entonces fue como, bueno, vamos a ver, ¿no? Y nos pusimos un objetivo que fue, vamos a intentar contactar con 12, 13 mujeres, vamos a intentar entrevistarlas en profundidad, a ver qué material tenemos, y para ello abrimos un email, pedimos a la gente de la asociación del 3 de marzo que nos ayudase a distribuir la petición de testimonios, y nuestra sorpresa fue, nosotras nos habíamos puesto un EPE de un mes para acceder a esos 12 contactos, habíamos hecho un poco una selección de qué tipo de perfiles queríamos, a qué tipo de mujeres queríamos llegar, y nuestra sorpresa fue cuando en menos de 2 semanas teníamos más de 40 peticiones de entrevista. Entonces esto nos llevó a la idea de confirmar
que esta intuición nuestra no solo era una intuición, sino que era, por un lado, una necesidad y por otro lado, una demanda. Y entonces dijimos, bueno, vale, no es nuestra paranoia, esto es real, ¿no? Y también nos preguntamos por qué existe esta demanda y por qué hay esta necesidad, ¿no? Y nuestra conclusión a la que llegábamos era clara, ¿no? Creíamos que convergían, creo que se dice, o converge, bueno, no sé bien decir el verbo, dos realidades, y una era, por un lado, el trabajo que la asociación, o la apuesta que la asociación 3 de marzo venía teniendo con el trabajo, los trabajos de género y la apuesta por visibilizar la presencia y participación de las mujeres, por un lado, y por otro lado, por la autoridad que venía demostrando en los últimos años los análisis que desde el movimiento feminista y desde el feminismo se venían haciendo, ¿no? Entonces, esto hacía que, bueno, pues esto pudiese fraguarse, ¿no? Y ahí nuestro segundo objetivo, que era un objetivo más político, era que esto sirviese como un catalizador para hacer una catarsis colectiva, es decir, que esto fuese la excusa para que las mujeres en la ciudad empezasen a hablar de lo que vivieron, la gente empezase a preguntar a las mujeres de su entorno sobre aquello que vivieron, porque nosotras que venimos del activismo siempre repetimos aquella frase de cuando una mujer empieza a hablar, ya lo hace sin perdón y sin permiso. Y entonces este era nuestro objetivo, ¿no? Que las mujeres no pidiesen ni perdón ni permiso y empezasen a contribuir a crear lo que nosotras llamamos ese mosaico de la memoria del 3 de marzo, ¿no? Y entonces fuésemos retejiendo y complejizando, ¿no? Porque creíamos que los discursos de las mujeres, las experiencias de las mujeres, nos iban a ayudar a entender muchísimo más cómo se configuraba toda esa sociedad, cómo se configuraron todos esos meses de huelga, cómo se puede entender esa complejidad de la huelga, las demandas, la represión, la presión, todo, ¿no? O sea, nos iban a dar como una mirada, ¿no? Y bueno, ahí nos pusimos al trabajo y entrevistamos a más de 40 mujeres. En este libro aparecen una veintena, de ahí las ausencias. Somos conscientes de que tuvimos que dejar más de 20 testimonios fuera. Os puedo asegurar que esto ha sido el trabajo más doloroso y más difícil. Aquí yo sé que hay bastantes periodistas y esta es la parte fea del periodismo, ¿no? Cuando tienes que decidir qué dejas fuera con mucho dolor y qué dejas dentro, ¿no? Entonces, bueno, aquí han surgido, esta es la parte también interesante de hacer un trabajo a tres, ¿no? Siendo tres personas, porque aquí ha habido debates largos y largos sobre esto no puede quedar fuera, esto sí. Yo he de reconocer que, siendo sincera, hay mujeres que te cautivan más y entonces quieres que entren sí o sí, pero luego tienes que ver hasta qué punto históricamente es interesante, o sea, interesante es todo, ¿no? Pero contribuye a que el libro sea más coral o menos coral, entonces, bueno, esto ha sido lo difícil, ¿no? Entonces, bueno, después de todo este proceso en el cual una de nosotras cayó enferma incluso, y bueno, ¿no? Luego las vidas de cada una tienen sus historias, decidimos dividir el libro en cuatro partes, ¿no? La primera parte era una introducción, que es quizá un apartado mucho más teórico o político, en donde intentamos explicar el por qué es trascendental hacer un análisis feminista del 3 de marzo que no de género, ¿no? Es decir, a nosotras nos parecía importante que esto no sea un libro que cuente simplemente testimonios, que ya en sí es mucho, es decir, sacar esos testimonios es mucho, sino que además nos ayudase a entender cómo funcionaba el sistema político patriarcal de aquella época y que nos hablase de no solo los obstáculos con los que se encontraron las mujeres, sino también quién puso esos obstáculos. Ahí hablamos de esa parte no tan bonita de la lucha, que luego si queréis hablamos, ¿no? Y también qué tipo de estrategias, tanto individuales como colectivas, las mujeres crearon o diseñaron para hacer frente a esos obstáculos. Y esto nos parecía muy importante porque de esas estrategias podemos seguir sacando muchísimas lecciones, precisamente las mujeres de la actualidad, en nuestro propio accionar político, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Y luego ya dividimos el libro en otras tres partes, que es, digamos, el antes del día D, del día del 3 de marzo, el propio día 3 de marzo y, finalmente, el post del 3 de marzo, ¿no? Y todo esto lo hacemos recorriendo a través de vidas y de historias de mujeres que estuvieron y que tuvieron diferentes roles. Nosotras siempre repetimos que las mujeres en el 3 de marzo hicieron muchas cosas en muchos lugares y a la vez. Esto lo repetimos sistemáticamente porque esto no solo pasó en el 3 de marzo, sino pasa en la vida de las mujeres en general, ¿no? Pero es importante remarcarlo.
Entonces, en el libro empezamos con un primer capítulo que hemos titulado En primera línea de batalla, en el que intentamos contar la vida de dos mujeres, de Yolanda y de Carmen, una lideresa obrera de aquella época, que siempre contamos que a todas las mujeres a las que entrevistamos y preguntábamos el nombre de los líderes y lideresas de aquella época, todas, sin excepción alguna, nos decían el nombre de Yolanda. En el caso de hombres, no todos sabían decir el nombre de Yolanda. Sabían decirnos que había una mujer muy, 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 muy joven, muy, muy, muy guerrera y que estaba todo el rato liderando y que era muy guerrera, pero no sabían su nombre en muchos casos. Y esto no es casualidad y tiene que ver con el patriarcado, ¿no? En este capítulo también contamos la historia de otra compañera, de Carmen. Ella es la compañera sentimental de otro de los líderes de aquellas protestas y también es pediatra. Quisimos a través de ella entrar por un lado en hospitales y por otro lado en la casa y en la vida de una persona que es la compañera de quien en ese momento está ocupando el espacio público y liderando, ¿no? Y cómo afecta eso a la gestión del cotidiano y de la vida, ¿no? Después, en el siguiente capítulo también de esta segunda parte, que hemos titulado Entre máquinas, barricadas y conciencia, nos adentramos en las fábricas que hemos llamado las fábricas de hombres. Fábricas, Forjas Alavesas, Mebosa, fábricas donde sobre todo había hombres y queríamos saber, y también talleres pequeñitos donde había muy poquitas mujeres, queríamos saber cómo habían luchado ahí las mujeres, en espacios muchas veces masculinos y hostiles para muchas mujeres, cómo desde ahí se habían empoderado, cómo desde ahí habían hecho frente a la represión, habían planteado sus demandas y demás. El último capítulo de esta parte hablamos de lo que para mí es una de las grandes deudas que la ciudad tiene con aquellas luchas, que son las trabajadoras de Areitio, que algunas están por aquí, que yo sé que les da mucha vergüenza hablar, entonces no voy a decir dónde están, pero que están por aquí, que luego las animo a hablar. Para mí es una de las grandes deudas, ¿no? Porque es súper poco conocido, sobre todo por la gente que no lo vivimos, la gente que lo vivió obviamente lo conocéis, que en Gasteiz hubo una fábrica eminentemente femenina compuesta por un montón de obreras, y cuando hablo un montón ahora mismo no sé decir la cifra, pero hablo de cientos de mujeres que pararon las fábricas, pararon la fábrica y estuvieron en primera línea de batalla, ¿no? Y el imaginario colectivo no es el de hombres con bata, o sea, mujeres con bata o mujeres con buzo, cruzando barricadas, enfrentando a los esquiroles. Este no es el imaginario colectivo que queda de esas huelgas, pero esto existió, ¿no? Entonces, para mí es una de las grandes deudas. Después, pasamos a una segunda parte, voy a ir terminando rápido, ¿eh? Pasamos a una segunda parte que es el día de la masacre, el día de la huelga, en donde entramos, por un lado, en los hogares, en las escaleras de aquella comunidad. Esto no os lo voy a contar mucho porque Merche es una de las entrevistadas en esta parte. Quisimos ver cómo se sostuvo toda la intendencia desde la asociación, ¿no? Muchas veces decís, ¿no?, que si no hubiera habido tantos hogares que hubiesen abierto las puertas a aquella gente que estaba huyendo de la guerra, ¿no? Y utilizo la palabra guerra porque esto es una palabra que sistemáticamente nos ha repetido la gente que vivió aquello. Ese día en Gasteiz se vivió una guerra. Si no hubiera habido esos hogares, muy difícilmente se hubiese gestionado todo o se hubiese regulado todo de la manera que se reguló, ¿no? Entonces hemos querido entrar a esos hogares y ver cómo aquellas mujeres gestionaron todo esto, ¿no? También hemos hablado con las famosas mujeres de las bolsas vacías y hemos intentado a través de ellas ver qué tipo de demandas ponían, ¿no? Parece que las mujeres de las bolsas vacías solo denunciaban la carestía de la vida, pero pusieron encima de la mesa, debatieron y pusieron planteamientos sobre el sistema educativo que había, sobre el tratamiento de los medios de comunicación de las mujeres, es decir, pusieron demandas encima de la mesa de una actualidad feminista innegable. Y finalmente, en este último capítulo, hemos entrado también en lo que para nosotras es otro de los lugares olvidados de la memoria, que son los hospitales, ¿no? Cuando la guerra está en la calle, hace falta hacer un espacio de atender a los heridos, ¿no? Hubo cientos de heridos, ¿no? Y entonces, a través de la historia de dos mujeres, una estudiante de enfermería y una auxiliar, entramos en el hospital y vimos cómo se reguló todo aquello, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el hospital había médicos franquistas, ¿no? Y entonces aquí algunas nos cuentan cómo tuvieron que sacar los listados de los heridos de manera casi clandestina y llamar por teléfono a los familiares para avisar, porque bien sabéis, ¿no?, que para toda la parte franquista
lo que los obreros eran sinónimo de terroristas, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionó todo aquello? Muchas incluso, o sea, una de las que entrevistamos, Pilar, nos contaba que ella estaba poniendo antitetánicas de un lado para otro y sabía que su padre estaba en la iglesia y no sabía qué estaba pasando con su padre, ¿no? Y que cada poco, pues, otra compañera nos decía, cada poco miraba el listado, no vaya a ser que mi padre estuviese, y llamaba yo también a los hospitales, o sea, que también ellas participaban en esas huelgas, ¿no? Y finalmente, la última parte, que la hemos llamado Tras el 3 de marzo, Justicia, Reparación y Memoria, hemos querido abordar el post, es decir, cuando un acontecimiento así trastoca una ciudad, esa ciudad vive una especie de shock colectivo, también obviamente de shock individual en las familias víctimas, que genera un trauma colectivo que tiene que sanarse, y entonces hemos querido ver si este trauma se ha sanado o no, de qué manera se ha hecho, y lo hemos hecho por un lado a través de la historia de las víctimas directas. Aquí hemos hablado con Eva Barroso y con Nerea, que nos han contado cómo aquello, desde una perspectiva mucho más humana, cómo aquello afectó las vidas de sus familias, pero también cómo en la actualidad la lucha contra la impunidad atraviesa su cotidiano y su vida. Y por otro lado hemos hablado con las que para nosotras son las terceras olvidadas, ¿no?, que son las heridas. Se ha contabilizado que al menos 6 mujeres fueron heridas de bala, y entonces hemos querido ver cómo afectó eso a su vida, cómo vivieron el tiempo en que estuvieron heridas, cómo les ha afectado, si han sido reparadas económicamente, no, si sienten que ha sido reparada socialmente, no. Y también, por último, hemos querido hablar con quien ha sostenido a esos heridos, ¿no? Es decir, cuando una persona es herida, necesita toda una red que le cuide, desde lo más físico y quirúrgico, que le limpie una herida, hasta lo más emocional, ¿no? Entonces, también hemos querido ver cómo a esas mujeres que han sostenido a los heridos les ha afectado todo esto, ¿no? Entonces, esto es el libro que está en un formato manuscrito. Y junto a esto, nosotras teníamos 2 obsesiones que nos rondaban todo el rato en la cabeza, y era, por un lado, que el libro tuviese un material gráfico que ayudase a entender todo esto, por un lado porque creíamos que los documentos gráficos siempre ponen encima de la mesa, como nos ayudan más a entender, ¿no? Entonces, buscábamos octavillas, nóminas, cualquier cosa nos valía, pero por otro lado también queríamos imágenes reales, fotos de las mujeres que entrevistábamos, con el objetivo de contribuir al reconocimiento. Queríamos algo tan sencillo como que alguien que leyese el vídeo y viese a Maite por la calle, o viese a Merche por la calle, le pudiese decir, pero tú estuviste ahí, pero me he leído tu libro, ¿no? Y que también eso contribuyese a decir, es que hicisteis algo muy importante, ¿no? Y que esto también sirviese para que otras dijesen, oye, que yo no salgo en el libro, pero yo hice. Y esto nos ha pasado mucho, ¿eh? De gente que nos ha venido de, a mí no me has entrevistado, ¿eh? Y esto, pues tienes toda la razón, compañera, perdónanos, no hemos llegado aquí, pero danos tu número de teléfono. Es decir, falta mucha gente, ¿no? Y nosotras, en los agradecimientos... Faltan miles. En los agradecimientos ponemos que seguimos teniendo una deuda con las mujeres que intentaremos saldar, ¿no? Y por otro lado, otra de las obsesiones, y esto se convirtió en una obsesión, yo creo, casi en todo el proceso, es que el libro fuese accesible a personas con diversidad visual o a personas mayores a las que les costase leer, ¿no? Porque decíamos, jo, es que la gente, sobre todo la gente de aquella generación, tiene que recibir esto como un regalo, ¿no? Como un proceso de reparación. Y entonces ahí pues enmarronamos a las compañeras de Alavedi, aquí, y a unas cuantas, que de aquí pues siempre nos gusta en las presentaciones dar las gracias a la gente de Alavedi, porque yo recuerdo que cuando llamé un poco para decirles, queremos que el libro sea en audio, nos echáis un cable, nosotras somos muy patosas con la técnica, en ningún momento dudaron en decirnos que sí. Entonces el libro está locutado, está en la página de Alavedi, y hemos enmarronado a amigas periodistas y activistas feministas para poderlo escuchar. Entonces, yo con esto, es lo que he presentado, hay muchas ausencias, no está la voz, por ejemplo, de las maestras, tampoco está la voz de las estudiantes, de quienes pertenecían a partidos políticos clandestinos. Hay ausencias, y esto nosotras lo reconocemos como autocrítica, porque más de una nos ha dicho, ¿no? Yo estaba en no sé dónde y no habéis hablado conmigo, y es verdad. Es un inicio que queremos que sirva para seguir desgranando ese mosaico, ¿no? Entonces, esto es. Y lo único, ahora hay el objetivo, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, de que el libro también sea en euskara, ¿no? Que esta es otra de los fallos
o de las ausencias que nosotras identificamos. Ez nahi dugu pixkat liburua euskeraz izatea, zenbait saiatu gara, anistazuna bermatzen, ba, adibidez, audioak ez dute bakarrikan ahotz txuri dakan jendea irakurri, baizik eta jende migratua irakurri du, Extremadurako jendie, Andaluziako jendie, baina oraindino hemen ez dugu bermatu aniztasuna, eta gure urrengo helburua da, bueno, liburua euskaratzea eta euskal komunitateak bere hizkuntzan irakurri desan. Eta honekin bukatzen dut. Eskerrik asko. Bueno, ba, horixe liburuari dagokionean, baina liburuko protagonistak esan bezala emakumeak dira, eta hementxe Mertxe tenemos aquí a Mertxe y a Maite, entonces pues os vamos a dar la palabra a vosotras. No sé, igual Suriñe, ya que tú has tenido unas cuantas conversaciones con ellas también para hacer el libro, pues os voy a dejar un poco a las tres también para que vayáis viendo, ¿no? Un poco pues por dónde queréis empezar, a qué queréis subrayar más o... Bueno, yo tengo el micro, esto es. Vale, pues yo voy a empezar un poco contando cómo conocí a cada una de vosotras y a partir de ahí vamos a crear así como una especie de espacio íntimo en el que no se note mucho que hay mucha gente escuchándonos y vamos a empezar a contar nuestras vidas para que nos dé un poquito menos de vergüenza. He dicho antes también, si otras mujeres se animan también a contar sus experiencias, a corregir lo que es o lo que sea, pues adelante. Claro que sí. Bueno, yo voy a empezar contando cómo conocí a Mertxe. Yo recuerdo que quedé con Mertxe... ¿En qué calle era, Mertxe? En Beato. En Beato, ¿no? En una cafetería... En el Rincón, era la cafetería del Rincón. En la cafetería del Rincón, en Beato. Sí. Y yo recuerdo que entré y según entré supe quién era Mertxe. Claro, yo iba sin saber quién era. No nos conocíamos. Yo entré y la vi porque me miró así. Y recuerdo que estabas tomando, si no me equivoco, un cortado. Sí, estaba tomando un cortado. Sí. Y entonces, según me vio, ¿qué quieres tomar? Yo te cojo algo. Y yo ya la noté nerviosa. Dije, uy, ya está, aquí está, porque ya se levantó, me quiso pedir. ¿Y algo para comer? ¿Quieres algo para comer? Y yo, no, vamos a ver. Y recuerdo que casi antes de decirme nada, lo primero que me dijo es, yo no sé si te voy a hacer perder el tiempo, porque tampoco tengo mucho que contar. Y entonces, yo, que ya venía haciendo 23 entrevistas y unos cuantos años trabajando en esto, dije, hostia. Cuando alguien me dice, no sé si tengo algo que contar, esta sale en el libro seguro. O sea, porque es que además es matemático. Cuando una mujer siempre dice, no tengo nada que contar, es que tras ella hay seguro una historia, ¿no? Y entonces yo, Mertxe, lo primero que me empezaste a hablar fue de tu madre y de todo lo que te había afectado tu madre en lo, y la palabra que utilizaste era revoltosa, que yo era en 1976. Sí. Entonces, háblanos, antes de hablarnos de ti, sí, porque yo sé que te gusta, háblanos de por qué te influyó tu madre y quién era tu madre. A ver, vamos a ver. Mi madre, nosotros somos de la provincia de Valencia, del pueblo Barruelo de Santullán, que fue un pueblo muy, muy peculiar, era un pueblo minero, muy revolucionario en aquel tiempo. En el 34 hubo la revolución de Asturias, que se dijo, pero fue muy importante en este pueblo, en Barruelo. Ya en ese tiempo detuvieron a muchísimos hombres, entre ellos a mi padre. Estuvo en el penal de Burgos, cogieron a mucha gente, estuvo ahí. Al final no le acusaron de mucho más de lo que él había dicho que había hecho. Os voy a decir que se quemó la iglesia, el ayuntamiento, bueno, todo eso. Pero bueno, estuvo 6 meses. Hubo quien estuvo hasta que estalló la República. Mi padre estuvo 6 meses. Muy mal, porque en aquel tiempo las cárceles, imaginaros cómo eran, pues muy mal. En Barruelo, pues luego, en tiempos de República, se vivió bastante bien. Había mucho movimiento obrero, mucho movimiento social. Pues había sus teatros, había su cine, había sus charlas, había su todo. Entonces era un movimiento, mi madre hacía teatro, era un movimiento muy, muy, muy bien. Había casino y todo eso. Pasó pues que llegó lo que llegó. Y claro, allí salieron los franquistas, cogieron enseguida el pueblo y los otros tuvieron que marcharse. Entonces mi madre en aquel momento estaba embarazada, tenía un niño pequeño, fueron por el monte hasta Torrelavega. Mi padre ya se había marchado, también para Santander,
bueno, toda esa historia que al final. Luego mi madre, luego, o sea, les cogieron presos, ya estuvo preso mi padre, todo el tiempo de la guerra. Estuvo en la batalla del Ebro, hasta Valencia, todo eso, le tocó todo eso, pero en batallón de trabajadores, preso. Mi madre, al contrario, y mi abuela y mis tías, pues eso sí que fue una odisea, porque fueron refugiadas. Cuando yo les veo ahora por la carretera andando a estos refugiados por ahí, las guerras de Siria y de todo eso, pues así anduvieron. Porque así anduvieron. Entonces, ya a partir de ahí, les llevaron a Asturias, Santander. Allí se le tuvo la niña, se le murió. Y luego les llevaron a Ribadesella. De Ribadesella les metieron en un barco, fueron para Francia, les bombardearon. Volvieron, bueno, una odisea que al final por la zona de Francia entraron en Barcelona por Vaux. Y entonces ahí estuvieron del resto de la guerra. Cuando terminó la guerra, pues mi madre no sabía dónde estaba mi padre, se vino para Zumárraga con mi abuela y mis tías. Y fueron toda la familia, las mujeres, a Zumárraga. Pero antes tenían que pasar por Barruelo. En el libro se dice que mi madre, es verdad, eran muy liberales, no se casó nunca. Lo que pasa es que encima, como se casó, como se quemó el ayuntamiento y la iglesia, pues también había papeles. Luego tuvieron que renovar todos los papeles y todas las cosas, pero bueno. Entonces fue a Barruelo y mi madre sí fue a Barruelo, porque ellos querían, o sea, mi madre quería ir a Barruelo. En mi casa no hubo un día de mi vida que no se hablaría de Barruelo, no en mi casa, en toda mi familia. Barruelo para nosotros fue primordial. Yo no conocía, de hecho sí nací en Barruelo, curioso. Pero mi hermana, 4 años mayor, nació en Zumárraga. Pero es que mi madre volvió y mi padre quiso volver otra vez a trabajar en Barruelo. Por supuesto que no la admitieron. Y se tú viviste en Zumárraga. Yo viví en Zumárraga. Muchos años, sí. Y luego... Exactamente, entonces yo viví en Zumárraga hasta que me casé. Yo me casé en Zumárraga y me vine para Vitoria. Mi marido era de aquí y me vine a Vitoria. Y antes nos contabas en el café, sí, mientras tomaba, porque hemos estado antes tomando un café, sí, y nos decía que Zaramaga, que es a donde fuisteis, sí, a vivir, fuimos a vivir, sobre todo era un barrio lleno de madres jóvenes con todas niños. Éramos Cuéntanos jóvenes. Un poco cómo era esa todo, Zaramaga. O sea, la vida de Zaramaga era... Pues todas las madres jóvenes en el parque con los niños, pues allí teníamos un parque, yo vivía en la calle Vitoria, era calle Amurrio, pero era esa zona, teníamos un parque estupendo, y estaban los niños, todo el día estábamos en la calle, todo el día. Cuando pasó lo de los humos ¿os acordáis? Los humos de Forjas, pues ahí hubo un movimiento de mujeres también, ahí sí estuve yo, estuvimos, entonces era la asociación de vecinos en la calle Los Isunza. Y ahí me acuerdo que estuvimos con María Jesús Aguirre, hicimos unas cuantas mesas en unas asambleas, pues para eso, para Forjas, que pusimos los trapos en las ventanas, hicimos esto. En aquel momento, pues yo sí estuvo esto. Luego ya tuve otro niño, ya yo ya, como que ya, nada, o sea, al final... Hombre, nada, no, lo fui dejando, ¿no? Pero llegó ese día, llegó el día 3 de marzo, y desde por la mañana se notaba algo en el ambiente que no era normal. O sea, se notaba. No sé lo que iba a pasar, se notaba. Ya empezamos. O sea, mi casa daba dos lados. Veía Portal de Villarreal y veía la zona de San Francisco por el otro. Y entonces ya se empezaron a ver las farolas que caían, ya, bueno, ya empezaba la cosa. Y ya empezaron a venir los grises y a pegar. Que luego yo siempre digo que fui una inconsciente. Porque le vi a un gris pegándole a dos chicos y salí en la ventana como una loca. Y le llamé de todo. Y se dio la vuelta y una vecina que estaba al lado también. Como no te metas dentro, te pego un tiro. Era así. Y digo, ¡cabrón! Casi, le cerré. Y yo decía a la vez, pero Merche, pero... Digo, pues eso. Al final, luego, después de lo que pasó, de lo que nos enteramos, pues sí fue una inconsciente. Porque ya tenía a mi niño al lado. Yo tenía a mi niño sentado en una silla. El otro era más mayor, pero al pequeño estaba esto y yo, pues, vigilándole, ¿no? Pero bueno, ya pasó, ya estábamos comiendo y empezamos a ir jaleo.
Entonces habían puesto una barricada, lo que era Fermín Lasuen, todavía no había empezado la asamblea. Habían puesto una barricada y habían prendido fuego. Entonces, un coche de estos cuatro latas, pues ya sabes, hay gente que se pasó. A los obreros no les gustó y le siguieron. Dio la vuelta por lo que oís telefónica hasta lo que rascacielos este de Michelin y ahí le pegaron vuelta al coche. Y yo, como soy una loca, pues bajé como una loca a la calle y aparecieron los grises dando. Se bajaron de los coches como locos y yo me di la vuelta en donde me di cuenta que ahí está mi hijo, estaba ahí. Le tenía al listo conmigo. Me había seguido. ¿Tu hijo? Mi hijo. Me había seguido y estaba ya al lado mío. ¿Cuántos años tenía? Entonces tenía 6. Sí, había nacido en el 70. 6. Yo que le veo, le agarro y llego al puesto y dice, es que se me ha caído la zapatilla. Oye, pues una zapatilla. No le iba a comprar otra zapatilla. Pues corrí entre pelotas de goma, entre no sé qué, corría por la zapatilla y me metí para adentro. Y luego ya estuvimos pues todo el tiempo de ventana a ventana. Yo veía cómo pasaba gente a la asamblea, porque yo llevaba, o sea, veía esto, entonces vi gente y gente, y yo digo, joder. Merche, una pregunta. Dices, corríamos de ventana en ventana, sí. ¿No? De vecina en vecina. De vecina a vecina. Porque ¿Quiénes estabais ahí? No. Incluso te voy a decir más, que siempre lo he contado. Estaba el marido de la vecina, que no se levantó en toda la tarde del sofá, con un saco de pipas así. Y yo le decía, las pipas. Y le digo yo, ¿qué hostias estás haciendo aquí? Pero que están pegando tiros. Le decía, ¿qué hostias me de tiros? Que están pegando tiros. Claro, yo tenía la radio puesta en el, esto siempre ponía. En el dial de la policía. Siempre había algo hizo y yo ponía. Me enteraba de todo. Yo no salía, pero yo me enteraba. Entonces, nada, pues cogí y en esto digo, por favor, que no voy a decir nombres porque mejor. Total que. Ahora, vecinas, nadie. Luego sí tuve vecinas que a ver cómo se me había ocurrido abrir el portal. Pero claro, yo vi salir de la iglesia que venían ahogados. Y justo al lado de mi portal estaban sentados en el suelo. Entonces les dije, subir para arriba. Abrí la puerta y se metieron, pero un montón. Yo qué sé, los que se metieron. Allí por el pasillo y tal, yo les daba agua, allí un rato. Y tengo un recuerdo de una cosa, que nada más marcharse, fíjate lo que corrió la noticia, que nada más marcharse los obreros, me llamó a mí una tía mía de Estepona. Oye, sobrina, ¿qué pasa ahí? Estoy oyendo que hay muertos en Vitoria. Justo se acababan de marchar. Y digo, chica, qué rapidez. O sea, aquí no sé qué radio tendrían. Pero desde luego lo escuchó mi tía. Que yo no soy de Andalucía, pero tenía tías ahí en aquel tiempo. Y nada, y yo hice eso y ya está. Y luego al día siguiente, en el parque, pues me pusieron verde. Ya ver por qué había abierto la puerta. Pues yo no voy a abrir yo la puerta de mi casa, quien quiera. ¿Ha pasado algo? Pues ya está, pues ya la. Y eso es todo lo que hice. Y esa es mi vida. Poco, ¿no? Entre otras muchas cosas. Sí, viví 14 años en Zaramaga, muy a gusto, muy a gusto. ¿Y qué supuso para ti todo aquello, Merche? Bueno, yo estuve, no, al final sí que fue, me acuerdo que luego a la tarde, cuando terminó todo, me marché, le dije a mi marido, oye, quédate aquí, porque mi marido no estaba en el asunto, pero yo sí, mi marido es más tranquilo, entonces quédate esto que yo me marcho. Y me fui. Uh-huh. Y desde luego, lo que yo vi en aquella calle, que serían las 8, todavía era de día, era desolación pura, pura desolación. Era todo piedras, no se veía el bordillo de la acera y me metí en la iglesia y era todo oscuridad. Los botes de humo se notaban en las paredes y tal. Luego ya cerraron la iglesia, pero yo llegué a verlo. Porque luego fue el de las pipas que se preparó y se marchó a ver lo que había pasado. Y vine y dije, hostia, joder, ha tenido que haber mucho jaleo. Y digo, tú lo que no tienes es vergüenza. Pero no vio la iglesia, no vio esto, porque ya la cerraron.
Pero yo sí llegué a ver la iglesia como estaba. Y la verdad es que luego, pues eso. Pues yo estuve unos años yendo a las manifestaciones durante un tiempo. Y luego ya al final te vas alejando porque ya tienes tus niños y tus cosas y tus y castolas y tus cosas que ya pues vas perdiendo, pero sí te deja huella, sí. Y yo creo que dejó huella en mi familia también. Bueno, luego si no podemos animar a su familia a que bueno, tengo aquí a mi hija y a mi hijo. Que han venido, que están ahí. A mi hija mayor y a mi hijo mayor. No, a mi hija pequeña y a mi hijo mayor. Falta el mediano. Decías, Merche, que luego dejaste de ir, pero los dos últimos años has vuelto a ir a las sí, manifestaciones. Sí, sí, de hecho, sí, sí, el año sí, pasado sí, sí, contaste estuve, tu testimonio. Estuve, ¿no? Sí, al principio ya se cuenta en el libro, que vi como, fui como un poco así, digo, yo no sé si no tengo que nada que contar, yo voy a ir yo allí. Sí, no, vamos a ver, yo no le doy importancia porque no me parece que tiene mucha importancia para mí eso. Importancia son las que estuvieron dentro de la iglesia o las trabajadoras. Esas al final... Pregúntale a esos trabajadores y trabajadoras que estaban tirados en la acera con sí, los que con los buses a 10 metros, sí, si era importante o no que tú sí, les abriese muy posible, el portal. Muy posible. Seguro, muy posible. Seguro, Merche, que quien estuvo en tu casa se acuerda perfectamente cómo era tu casa. Sí, sí, o dónde, sí, sí. O yo tengo estaba. La imagen y mi hijo se acuerda. Mi hijo se acuerda de ver tumbados por el suelo, por el pasillo, a la gente. Sí, se acuerda, sí. Decías, Merche, que tú entraste después de que gaseas en la iglesia, a la noche, aquella sí. iglesia, pero Maite estuvo dentro pues eso, durante... Claro. No, no es más importante. Que no, que diferente. Ya lo sé, que, no, que he dicho algo, pero que es importante. Que siempre mete la puntilla. Es no. importante, lo de Maite es muy importante también. Sí, sí, sí. Fue esencial, porque sin más, o sea, sí, sí, sí. Es que no tiene importancia, porque tuvo mucho que abriesen los portales para subir. Sí, luego eso me he dado cuenta después. O sea, porque. Y luego la policía ya sabes que subía por los pisos. Sí, 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 ver. Claro, claro, claro. Sí, sí, yo exactamente. Me acuerdo de unas compañeras que les abrió, bueno, en estas que teníamos, que les abrió una modista. La puerta, ¿no? Las sentó, las puso a coser y allá, o sea, fíjate. Así, ¿no? O sea, que sí, sí, sí. Pero sí que es importante, sí. Muy bueno, pues eso es lo que hice. Porque se dio mucho la solidaridad. Sí, porque yo creo que sí. Mucho, no sé, había una empatía general. Sí, yo creo que sí. General. Siempre hay gente que no, pero vamos, eso fue así. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar igual un poco con Maite, que sí, te tocó estar dentro de esa iglesia. Cuentas un testimonio que a mí me parece duro. Entonces, cuéntanos un poco qué supuso para ti aquel 3 de marzo, si quieres hablarnos antes del 3 de marzo, porque sé que sí, tu fábrica no sí, estuvo... Sí. Estuviste ahí también. Cuéntanos un poco. Pues yo quiero decirle a Merche que no es que sea más importante, porque yo no elegí, me es tocó, otra evidencia, O sea, me pilló. Allí, porque sí, sí. Si yo hubiera sabido, seguramente igual no había estado. Claro. Pero aquella tarde nos dimos prisa para llegar a tiempo a la asamblea. Porque habíamos parado, yo trabajaba en un taller pequeño, 70 y tantas personas, y éramos 5 o 6 mujeres, nada más. Pero pues nos llevábamos bien con la gente del taller y... Hubo un momento en que decidimos que queríamos hacer un jurado de empresa, que me he dado cuenta ahora que se llamaba así, sí, que yo no me acordaba, yo me acordaba de comité de empresa, no me acordaba de llamar jurado de empresa. Bueno, digamos que hicimos centrismo en el sindicato vertical, que ya tiene cosas, bueno, en fin, no me acuerdo, de eso no tengo muy pocos recuerdos de eso, tengo una idea difusa. De eso. Pero lo cierto es que conformamos allí el comité, sobre todo para que no fueran los mandos intermedios, el jefe de taller, no sé qué, no sé cuándo, los que tuvieran el jurado en sus manos, ¿no? Y los que decidieran por los trabajadores. No sé cuánto tiempo pasamos en eso, hasta que llegaron las huelgas de enero. Participamos desde el comité en todas las asambleas a las que nos...
llamaban, también los trabajadores cuando eran asambleas generales, y bueno, y así llegamos hasta el día 3, que fue una cosa muy impresionante desde por la mañana, porque a las 8 de la mañana hicimos asambleas en casi todas las fábricas. Yo trabajaba en Portal de Gamarra al fondo, y entonces era un río de gente saliendo de todas las fábricas hacia el centro, y eso ya te daba la sensación, o ¿no?, la certeza de que la huelga era una cosa hecha y muy importante en ese momento en Gasteiz, ¿no? Porque habíamos pasado mucho tiempo de huchas, de resistencia, de palos, a las chicas de Areitio, que todos sabíamos que les daban todas las mañanas. Y pues a la tarde fui pronto y me tocó estar en la iglesia. Y sin más, me acuerdo cómo gasearon y cómo se oían tiros fuera, y que al lado nuestro había un niño, unos niños con una pelota, que habían entrado empujados por el follón que había fuera, y se perdieron entre el humo, pero no les pasó nada, porque no hubo noticias luego de ellos. Entonces nosotras, yo fui con una compañera, conseguimos ponernos agua en la boca, tirarnos al suelo y sobrevivir al gas. Lo que pasa es que hubo un momento en que, bueno, poco a poco arrastrándonos llegamos a la sacristía, donde había muchísimo menos gas, pero antes de llegar a la sacristía estábamos ya muy sofocadas, muy, muy ahogadas, respirábamos muy mal. Y yo pensé que tenía que hacer una elección, que era salir a los tiros o quedarme ahí tumbada en el suelo. Y decidí que me quedaba tumbada en el suelo, que pasara lo que pasara, ¿no? Ese momento lo recuerdo como de mucho miedo. Luego ya no. De todo este proceso, lo único que me ha quedado hasta hoy es rabia. Ya no he vuelto a tener miedo, he tenido siempre rabia. Por eso a veces me pongo tan enfadada y tan rabiosa. Con eso y con muchas otras cosas. Bueno, fue un momento que a la gente que participamos nos enseñó cómo trabajar en solidaridad, porque fue un movimiento esencialmente solidario y además asambleario, en el que la gente participábamos y participaron nuestras familias. En mi caso concreto, mi familia fue una familia muy, muy solidaria. De ellas aprendí, ¿no? Porque mi casa era una casa abierta, en mi casa entraba todo el mundo y además hacíamos tertulias eternas, comíamos, merendábamos, cenábamos y seguíamos dándole al rollo, porque había muchas cosas que contarnos, no exactamente solo de la huelga, sino de todo lo anterior, de la transición, y en mi casa todo eso pues se hablaba mucho y mis padres abrieron mucho la casa, ¿no? Además, yo tenía una tía soltera, nacida en 1902, vais a pensar, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque esta mujer empezó a trabajar en 1920 en la Telefónica, y fue una mujer trabajadora hasta 65. Entonces, yo tenía un modelo en mi casa de una mujer que trabajaba fuera de casa y que era dueña de su propio dinero. Y a mí eso me pareció muy importante. De una manera intuitiva, yo percibía que eso era mejor, que mi madre era una persona que cuidó a todo el mundo, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a nosotros, a no sé quién, pero que era una mujer que no había conseguido hacer lo que ella quería y que no quiso eso para nosotras. Nos dijo, no, vosotras tenéis que ir a estudiar y a trabajar. Entonces, en mi familia, las dos hermanas mayores empezamos a trabajar con 18 años o así, pues hicimos formación profesional para que luego mis hermanos pudieran ir a la universidad, como pasó en tantísimas familias, ¿no? Pero mi madre tuvo especial empeño en que nosotras tuviéramos una vida propia, que no fuéramos dependientes, que tuviéramos nuestro propio dinero. A mí,
pues no sé si por qué se lo aprendí en ese momento o por qué, bueno, luego porque he leído a Virginia Woolf y a otra gente que plantea el tema del dinero que necesitamos las mujeres para vivir, de la habitación propia, de lo importante que es tener independencia económica, pues siempre he estado en ese, pues en el feminismo, pero de una manera al principio intuitiva, ¿eh? Yo participé en las huelgas de marzo no por ideas muy concretas, que entonces no había tenido tiempo de elaborar, pero tenía una intuición de cómo, dónde estaba yo, dónde tenía que estar, en qué sitio, ¿no? Y yo creo decir algo respecto al dinero, que me parece muy importante, aunque mi ama me acusaba de que yo era muy materialista, pero solamente el 2% del dinero del mundo está en mano de mujeres. Y este mito que tenemos en Euskal Herria, de que nosotras el dinero... No, nosotras el dinero lo administramos, lo hemos administrado durante muchos años, pero no éramos dueñas de ese dinero. Si este señor que mantenía la casa mañana decía, me voy con la rubia de la casa de al lado, te quedabas en la calle. ¿Es así? Y así sigue siendo mientras nosotras no trabajemos y no tengamos nuestro propio dinero. Y a mí eso me parece un aprendizaje súper importante del 3 de marzo, del feminismo y de todo lo que las mujeres vamos haciendo, ¿no? Igual parece muy materialista, pero es que yo en estos momentos estoy muy crítica con lo que está sucediendo, de que las que piden esto por maternidad son las mujeres, porque los hombres ganan más, aunque sean más tontos y aunque tengan menos títulos, ¿es verdad o no? Entonces, es que nos está pasando algo tremendo, ¿no? Todas las jóvenes de 30 años con 2 años de excedencia para cuidar a los niños mientras ellos siguen trabajando, eso no puede ser. Y las pediatras que los dicen, no, sigue dándole tetas a demanda hasta que quieran, porque es importante la vida del niño. Hombre, sí, pero ¿y la de la madre? ¿La de las mujeres? ¿Dónde está la importancia de nuestra propia vida? ¿No? Eso es lo que he ido aprendiendo al cabo de todos estos años. Ya ves, a la vejez, viruela, ¿eh? Bueno, pues también. Ya os dije, yo me movía en aquel momento sobre todo por intuición, ¿eh? Y por emociones. En mi casa, además, acogimos a una persona que era del comité de empresa cuando les hoy de las comisiones representativas cuando se acusaron de sedición, y entonces fuimos uno más en la familia, ya éramos 9, y en mi casa le quisimos exactamente igual que a cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso digo, yo hasta que se entregaron en agosto, se entregaron los sediciosos estos. Entonces nos ha quedado siempre esa idea de solidaridad, ¿no? Y de ayudar a la gente que lo necesita. Yo creo que fue el aprendizaje muy importante de todo ese, y luego ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde tiene que estar un trabajador? Para nosotros fue muy importante y creo que toda mi familia y el entorno que participó en esto, pues yo creo que ha seguido un poco en esa estela. Nada más que decir que muchas gracias a Suriñe, que a través de todo este proceso que ha sido de muchas emociones, porque te despierta de repente recuerdos de mucho tiempo atrás, que durante mucho tiempo no has tenido, ¿no? Porque tu vida sigue, haces muchas otras cosas que te exigen energía, pensamientos, tal, entonces no estás pensando, no, aunque lo tienes aquí, no estás, pero a través de todo este proceso vuelves a rememorar todo esto, ¿no? Pues lo que hemos sentido durante este tiempo ha sido sororidad, que es una palabra que parece muy moderna, pero no es, porque ya el movimiento feminista lo usábamos hace mucho tiempo, que parece que las cosas no han empezado hoy, pero no, empezaron hace por lo menos casi 50 años, ¿no? Que empezamos a movernos la gente, y que por cierto tenemos que seguir en la calle, porque ya veis cómo estamos los pensionistas, o ahora todavía seguimos ahí de pelea.
Y nada más, decir que todo esto ha sido muy interesante, muy, muy, muy emotivo, también el libro y, bueno, y volver a repensar todo esto, ¿no? Y que de todas formas de esto nunca me quedó miedo, solo me ha quedado rabia. Yo creo que somos nosotras también las que os tenemos que dar las gracias a todas las mujeres que habéis luchado tanto durante todos estos años, por atreveros también ahora, después de tantos años, a contárnoslo, a hacer saber todo lo que se hizo. Y si alguien tenía alguna duda de la importancia que tiene hacer estas cosas, pues yo creo que le habrá quedado muy, muy claro de la gran importancia que tiene después de haber escuchado estas experiencias y estas lecturas políticas también de toda la situación y de toda la historia, para ir profundizando también en la memoria histórica con la importancia que tiene eso para seguir luchando hoy en día también los mismos valores que tenéis vosotras. Antes hemos dicho también pues, que había muchas mujeres aquí, aparte de Merche y Maite también, que vivieron aquellas épocas, otras que no la han vivido también, pero que también tendrán cosas que aportar o que decir. Entonces, si os parece bien, pues os vamos a dar la palabra al público, ¿no? Pues si tenéis apuntes, algo que contar, preguntas, lo que veáis mejor. O sea, si alguien quiere hablar, le paso el micro y... Mientras vamos pensando, igual le voy a pasar la palabra a Nerea también, ¿no? Porque desde Marchó a Kiru también se ha hecho mucho trabajo en los últimos años también con el tema de las mujeres. El año pasado la manifestación también del 3 de marzo, el mismo día 3 de marzo, pues se caracterizó un poco también con toda la lucha de las mujeres. También había huelga feminista a pocos días del 3 de marzo y este año pues coincide. Y no sé, te voy a pasar la palabra para que nos cuentes también un poco cómo habéis vivido también desde la Elkarte del 3 de marzo, pues ahora otra vez poner en primera línea a todo ese trabajo que han hecho las mujeres y la importancia que le dais a todo esto. Bueno, yo creo que habla por sí mismo el que ellas cuenten su experiencia, dices, hostia. ¿Por qué todo esto no le hemos dado la importancia que teníamos que haberle dado antes, ¿no? Y sí que es verdad que llevamos unos años, empezamos ya con el Memorial de Zaramaga, que fue, bueno, es una visita audioguiada por el barrio de Zaramaga en el que cuentan las luchas y se cuenta también un poco ese papel de las mujeres, tiene un papel muy importante dentro del relato de la audioguía. Y todas las instalaciones artísticas que están en el barrio de Zaramaga fueron hechas por mujeres también, ¿no? Y quisimos hace dos aniversarios suponer un poco, empezar un poco a trabajar la memoria desde el punto de vista feminista en el 3 de marzo, ¿no? Ya este libro ya yo creo que ha dado vuelta a todo, ha dejado claro que si no hubiese sido por la lucha de esas mujeres, el 3 de marzo no hubiera tenido la fuerza que tuvo, ¿no? A mí en casa siempre, mi tío siempre me lo decía, ¿no? Que si las mujeres no hubieran seguido ahí adelante en la huelga duro, 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 él siempre dice, si duro, 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 si ellas no hubieran seguido para adelante, la huelga se hubiera caído mucho, mucho antes y no hubiera tenido la fuerza que tuvo, ¿no? Y el movimiento asambleario, lo mismo, sin su participación. Y con respecto a las luchas, pues yo creo que en el 76 lo que se estaba pidiendo es un cambio, una ruptura con el sistema, cuando desde el Estado español se ha apostado por la reforma y todavía no hemos dado esa ruptura por el sistema, ¿no? Seguimos en un sistema capitalista, en un sistema fascista, en un sistema heteropatriarcal y hasta que no hagamos esa ruptura, que es precisamente también lo que se está pidiendo para la huelga del viernes, del 8 de marzo, que es una ruptura con el sistema capitalista y heteropatriarcal, hasta que no hagamos eso no vamos a conseguir los objetivos. Entonces yo creo que los objetivos por los que se luchaba en el 76 son los mismos por los que tenemos que seguir luchando todas ahora. Y la lucha feminista
pues eso, el sistema en el que queramos hacer, si no es feminista, no va a dejar de ser fascista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también en el 3 de marzo intentamos siempre hacer un guiño pues, a la huelga feminista, porque nos parece un pilar esencial en la lucha para el cambio de sistema. O sea, yo no quiero un cambio de sistema de un sistema fascista a una democracia verdadera, ¿no? Quiero un cambio de un sistema capitalista a un sistema socialista, pero también quiero que el sistema en el que viva yo y mis compañeras dentro de unos años sea feminista, ¿no? Entonces estamos, yo creo que todas en esa misma lucha. Y venga, que se anime la gente por ahí, que hay mucha gente con muchas cosas para decir. Es que igual en familia. Es que igual están como están un poquito con la luz apagada, sí, se han quedado un poco dormidas, sí. Y les da vergüenza hablar. Yo veo desde aquí, mira, a Bego, a Elsa, Itziar, mucha gente veo. A Elsa, eso es. Bueno, espera, no quiero micrófono. Si quieres que diga algo, si me ayudas preguntando, si puedo contestar. Claro que sí, claro que sí. Yo una mandada. Si ella que tiene experiencia en entrevistarlas a todas, pues sí. Yo una mandada, lo que tú me digas, Olga. Yo lo que tú me digas. Bueno, pues ella es una de las trabajadoras de Areitio. Ella y quien está a su vera, que sé que no se quiere levantar, pero bueno, que se han puesto al final. Muy bien. Yo, de verdad, lo repito siempre, porque yo cuando llegué a vosotras, yo de Areitio había oído hablar poco o nada y sentí una fuerza que yo dije, estas señoras no han descansado todavía, ¿no? Y entonces, cuéntanos qué era Areitio, un poco, para quien no la... Bueno, así como muy brevemente... Yo voy a hablar de tu libro, ¿no? Mira, igual que... No es de mi libro, es del tuyo. Yo he estado recopilando las historias de todo el mundo y leerlo, pues ya sabes, cuando estuvimos en la entrevista y decía, Dios mío, pero ¿qué me dices? Que no me acuerdo. Que también he intentado no recordar, ¿no? Porque, como comenté, fue muy duro, ¿no? Fue una experiencia... al final fue muy dura. Luego te quedas con lo que, bueno, en el libro, pues bueno, en el libro y lo que pasó, con la solidaridad, con el movimiento, con las mujeres, con... Y leyendo lo tuyo van viniendo fotogramas o escenas, ¿no? Te van recordando. Y no sé lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que está muy bien lo que has hecho, que está, ya le he dicho, no sé cómo te llamas, Merche. Que lo de las puertas y que nos abriesen y todo eso fue sí. Estupendo, uh-huh. Que cuando hablamos en ese libro nosotras en realidad somos, pertenecíamos a las comisiones, bueno, una parte a las comisiones representativas, que había 18 chicas en la comisión de la empresa, que cada cuatro, cada tal, se iban dividiendo entre las cosas, ¿cómo era lo que yo? Bueno, entre diferentes, cada cual se encargaba de una zona, ¿no? Que quiero remarcar que aparte nosotros que estábamos en las representativas, donde al final teníamos mucho movimiento para ir, para venir, pero que nuestra gente, nuestra asamblea maravillosa, nuestras personas, como tenían todo el tiempo libre, pues iban con las señoras de las cestas, iban a donde pillaba, a la manifestación que podían ir, ¿no? Luego también una cosa que yo no sé si comentamos, que había personas, o sea, gente, chicas, que no tenían más que 17, te dije, ahí está eso. Cuéntalo. Vale, no. Pues que no eran mayores de edad y entonces en su casa les obligaban a que no hiciesen huelga. O sea, no eras independiente para decir, bueno, para trabajar sí, pero para ser autónoma no. Es que esto suena como ahora con un poco... Sí, las obligaban a ir a trabajar, bueno, que las obligaron a ir a trabajar, ¿vale? Qué raro.
Así suena como a película de qué me están contando, ¿no? O sea, y yo no tengo nada más que decir, que agradecer a mis compañeras, sobre todo, que estuviesen allá y que ahora según lo veo, pues fue muy hermoso. Sí. Y que, no sé, fuimos las que salimos, fuimos las mujeres y después pues fueron saliendo poquito a poco a goteo, ¿no? Pues algún hombre que otro, había alguna gente en oficinas que quería salir pero eran solos, pero al final también cuando vinieron, que creo que lo contamos en el libro, quisieron dirigir ellos, ¿no? O sea, decir, bueno, primero entrarnos y después dirigir. Y yo creo que andaban muy despistados y muy descolocados, porque antes las cosas eran mucho más diferentes que ahora, ¿no? Los tíos eran los tíos y las tías éramos, pues lo que éramos. Menores de edad, pues nada. Menores de edad, ¿no? Toda la vida. Pero no se lo pusisteis fácil, ¿no? ¿Eh? No les dejasteis dirigir. ¿Pero qué dices? No. Claro que no. No, ya, a lo que se refiere, claro. No, nuestros compañeros eran los que estaban en la boda, no ellos. Sin más. Y nada, porque gracias por esto, pero ya está. Y ya está. Muy bien. Yo quería decir que yo soy corista, según ella, ¿no? Esto es coral. Yo soy coralista, pero no sé por qué. No sé. O sea, me ha metido. Ella decidió. No sé. Soy coralista. ¿Sí? Hola. Hay otra pregunta que quería. ¿Vendéis el libro? Sí. No sé si alguien más se anima. Yo, si no, puedo contaros más anécdotas, pero me parece que. Viendo la media, a mí me gusta mucho ver la media edad que estoy viendo, porque algunas otras presentaciones que hemos hecho, a mí me da un poco de vergüenza como presentar, porque digo, ¿qué voy a contar yo a toda esta gente que lo ha vivido, ¿no? Entonces, hoy ver aquí que hay mucha gente que no lo ha vivido, me resulta como muy, muy ilusionante también, ¿no? Que exista la necesidad, que eso tiene mucho que ver, obviamente, con el trabajo que se hace desde la asociación, ¿no? Pero yo los lanzo, que animaros quien no lo habéis vivido y quien no sois protagonistas también a preguntar dudas. Yo si no os empiezo a contar historias de mujeres y no paro, ¿eh? Yo lo único a apuntar que el que la gente que no lo haya vivido esté interesada es en parte por el trabajo de la asociación, pero también en parte por los dos carteles que tenemos aquí detrás también. Claro. Porque si no fuese por el trabajo que hace en el Gasteche, o por ejemplo el Gaste Bloquea este año, o por el trabajo que hace a la Bedi dando voz a cuando nosotras necesitamos un micrófono, tampoco la gente joven estaría tan interesada como está ahora, vamos. Es un poco, es otra vez un trabajo coral. También. Todo. Está bien. Yo, de hecho, recuerdo que la primera vez que oí un testimonio de una mujer hablando del 3 de marzo, yo vivía en Barcelona, tenía la Bedi, estaba escuchándolo, estaba, de hecho, había salido de fiesta, tenía una resaca horrible, estaba en casa, y escuché que, no recuerdo quién, pero alguien entrevistaba a Bego, ¿no?, que salía, y fue la primera vez que escuché a una mujer, yo, ¿no?, supongo que habrían hablado ya más, pero era la primera vez, y yo recuerdo que sí que me impactó el decir, espera, que es la que había tías, ¿no? Y entonces yo ahí, Bego, es como la primera vez que escuché una voz de una mujer, fue en Alavedi, y fue con Bego, que yo esto he cogido como excusa para reconocer a Alavedi, pero para lanzarle la esta a Bego, para ver si ella se atreve, porque ella también aparece en el libro, y si le apetece contarnos su historia, o hacer algún apuntillo, o alguna cosa. ¿Qué hacías entonces? ¿Qué hiciste entonces? Claro que sí. Pues iba a la asamblea de las mujeres, iba a las movidas, íbamos a esperar a los esquiroles para gritarles. Por ejemplo.
ser, pero cierto mundo, más o menos. Yo me acuerdo que en la fábrica de Gabilondo, en las asambleas generales, había un señor anarquista que era mayor, que se llamaba Manuel. Es que me acuerdo de él perfectamente, un andaluz anarquista, y solía hablar, estaba en las comisiones representativas, y decía, pon poné, nosotros somos un dique, que el capitalismo, y nos soltaba siempre. Y recuerdo yo que después de unos días, igual un par de días, así que andábamos por la calle con el tema, después de haber pasado por la iglesia, y lo que ella ha dicho de abrir las puertas, a mí me abrieron también las puertas, lo importante que fue que te abrieran las puertas, ¿no? Pues yo recuerdo que estaba hablando como en voz alta, porque lo que había vivido no era capaz de asimilar. Yo decía, ¿pero esto qué es? ¿No? Lo de la iglesia. No era capaz de asimilar lo de los muertos, lo de ir a urgencias, dar sangre, enterarte allí que había muerto gente. Entonces me dijo Manuel, todavía eres muy joven, pero ¿qué pensabas tú que era el capitalismo? Sí, me dijo, no se me olvida. Y eso, por ejemplo, sí es una lección, ¿no? ¿Hasta dónde son capaces de llegar si les pisas el dedo? O sea, ¿hasta dónde son capaces de llegar? No sé. Bueno, yo tengo un muy buen recuerdo porque yo aprendí muchísimo. Fueron unos meses muy intensos, aprendí muchísimo. Yo sí tenía experiencias, venía de Vizcaya, pues tenía experiencias de manifestaciones, pero fue todo ese proceso fue de una intensidad muy grande, ¿no? Y las asambleas de mujeres, pues aquellas mujeres en Zaramaga que se ponían delante, y mujeres que no habían salido nunca de casa, que se ponían, que nos daban clases de economía, nos decía, hay que comprar esto y esto y esto para limpiar porque es más barato y se puede comer esto y esto. Mujeres, y me acuerdo de una mujer que le llamaron a Areitio a trabajar en pleno proceso de separación con hijos, y le dijo a la gente que, vamos, les advirtió, diciendo que era, no sé cómo dijo, algo así como es mejor comer patatas con dignidad que un buen filete. O sea, aquellas mujeres que decía, yo soy analfabeta, pero esto y esto y esto. Y eso que ahora está, yo no vengo del mundo feminista. Entonces, estas cosas que ahora están tan, bueno, y que las feministas vienen diciendo hace tiempo, ¿no? Poner la vida en el centro. Yo recuerdo que había mujeres que decían, animaban a las más débiles, decía, esta huelga eran asambleas de mujeres, de trabajadores en lucha, o sea, no eran mujeres que vienen del mundo teórico ni académico, o sea, eran gente que era su primera experiencia de lucha para muchísimas de ellas, ¿no? Y ellas decían, esta huelga la tenemos que ganar por la sencilla razón de que cuando nuestros maridos vienen de las fábricas enfadados, ¿con quién pagan? Con nosotras. Entonces, esta huelga la tenemos que ganar porque si no, la vida va a ser insoportable. O sea, son cosas que se me quedaron pues muy grabadas, ¿no? De estas mujeres, la capacidad que tenían de ir a negociar, a que no se les cobre las bares a los chavales, los bares que daban de comer a algunos chavales, de hablar con las autoridades, de ponerse al frente, ¿no? Estar en las comisiones representativas, o sea, la capacidad que tenían sin ninguna experiencia de ningún tipo, ¿no? O sea, yo, bueno, me parece que ya he hablado demasiado. Y en ese sentido, por recuperar algunas anécdotas, porque, ¿no?, cuando se habla de las mujeres y cuando nosotras decimos que las mujeres eran muy diversas entre sí,
Un argumento que repetís, sobre todo las que en aquellos entonces erais obreras, es el reconocimiento a las que no lo eran, ¿no? Y sostenían la vida, a las amas de casa, y las amas de casa siempre el reconocimiento a las obreras, y a mí esto pues me parece muy interesante. Entonces, recuperando un poco ese trabajo de las que no eran obreras, yo recuerdo otra imagen muy parecida a la de Merche, con otra mujer que quedé también en un bar, que lo primero que me dijo es: yo no tengo nada que contar, tienes que ir donde las de Areite, o las de Forjas, las de Mebos, que esto es como la tónica de todas las amas de casa. Y empezamos a hablar, y yo recuerdo que hubo un momento que me explicó que había salido por primera vez de Vitoria y que había ido a Madrid a hablar con el defensor del pueblo. Claro, y yo recuerdo, joder, se fue a Madrid porque el cura del no recuerdo qué iglesia era, ¿no? De Belén, ¿no? No recuerdo qué iglesia era, pero bueno, el cura le había dicho que bueno, que algunas amas de casa tenían que irse a Madrid a hablar con el defensor del pueblo. Y esta me contaba, ¿no?, que el cura le había dicho que ibas un termo y que ella se presentó en Madrid con el termo y que años después entendió que el termo era la señal que ella llevaba para que el compañero solidario que le esperaba en la estación de Atocha supiese que esa señora mayor de no sé cuántos años era una tía que venía a hacer informaciones políticas, ¿no? Y yo decía, pues menos mal que no me tiene nada que contar aquí, que se ha cogido un termo y que no había salido de su barrio, ¿no? Y entonces esa imagen me quedó muy grabada, y me quedó también muy grabada una conversación con Yolanda González, que es esta lideresa obrera que yo os contaba, cuando yo hablaba con ella un poco de... ¿Cómo? Yo le preguntaba, ¿cómo sucede este fenómeno, ¿no?, de que las mujeres, las amas de casa, se impliquen tanto, ¿no? A mí me interesaba saber cómo los hogares, ¿no?, tuvieron tanta importancia. Y entonces ella, seriedad y risa, me decía, mira, pues es que ahí había unas cuantas que pensamos, ¿no?, justo un poco lo que decías tú, Bego, pensamos que, no nos, que las mujeres tenían que implicarse en la lucha porque si no podían ser esquirolas, en el sentido de cuando viesen que en sus casas faltaba el jornal, presionasen a sus maridos para volver. Y entonces ella me decía, pero lo bonito de esto fue que cuando empezaron a salir, claro, el objetivo era que se implicasen para ayudar a sus maridos, pero aquellas asambleas tomaron vida propia, ¿no? Y esto fue lo, ella decía, esto fue lo interesante, ¿no?, que habían salido para gestionar la vida y apoyar a sus maridos y de repente os daban lecciones de economía, hablaban de ginecología, analizaban el sistema educativo, ¿no? Y entonces, durante esos 3 meses de huelga, muchas mujeres que no habían tenido ninguna experiencia política, ¿no?, Yolanda me decía, yo tuve que explicarles que a las manifestaciones se va en línea recta, porque se me desperdigaban y no iban rectas, y entonces tenía que explicarles que había que ir por la misma línea, ¿no? Me decía, y a la vez que iban por una línea, decía, una imagen que a mí me quedó muy grabada, fue, iban ellas por una línea, por una acera, por el centro de la calle, iban los grises para darlas, y en la otra acera, sus maridos para controlarlas, ¿no? Y entonces, esa imagen... Sus maridos, no los hombres. Los hombres, maridos... Sí. Acompañaban por si la policía... Fíjate, ¿no? Y entonces esa imagen a mí me resulta como una imagen muy, muy gráfica, pero que muestra un poco muy bien cómo se gestionó. Lo que sí que es esa parte que a mí no me gusta, o sea, que creo que hay que contarla, pero que es, me parece igual un poco lo más triste de todo eso, es que esa fuerza de esas mujeres, de esas amas de casa, luego no se capitalizó en una articulación política. Muchas de esas mujeres volvieron a sus hogares y no se implicaron en el devenir político. Es y yo, personalmente, como feminista, creo que ahí se perdió una oportunidad política tremenda y tiene que ver con que, precisamente, la lucha se entendió en términos patriarcales, ¿no? Claro. O sea, imaginaros qué fuerza hubiera tenido que todas esas mujeres se hubieran integrado en el movimiento feminista que en ese momento empezaba a emerger en una ciudad, o en el movimiento feminista, o en cualquier movimiento social, obrero, sindical que pudiese surgir, ¿no? Y entonces esto es algo que yo suelo decir para alertar de que no nos vuelva a pasar. Porque, nos, ¿no?, porque vienen tiempos muy duros de regresión de derechos civiles, políticos, de ponernos a las mujeres en el centro con un objetivo claro de que volvamos a nuestros hogares, ¿no?, a parir, ¿no?, ahí casado con el aborto y demás. Entonces existe, yo creo, que ese riesgo, yo creo que tenemos que evitar que pase eso, ¿no? No podemos perder a mujeres por el camino. Y entonces tenemos que estar muy alertas, ¿no? Muy atentas, perdón. Yo creo que tendremos que seguir peleando, pero no creo que ese riesgo exista.
ya no, por mucho casado, el de vos, el caballo, todo, ¿no? No va a haber quien nos vuelva a meter en casa. O sea, por favor, ¿cómo le voy a decir ahora a una joven de 20 años? No, tía, tu futuro es buscarte un buen marido que te mantenga y ya está. O sea, nadie vamos a querer eso ya. Hemos cambiado ese chip, ¿no? O sea, yo no creo que ese peligro exista. Que ellos lo intentarán, claro, que van a intentar quitar el aborto, que van a intentar no sé qué, que van a intentar... Claro, sí, las leyes de igualdad que había en Andalucía, no sé qué, pero que van a conseguir meternos a casa, no me lo creo. No, yo creo que no. A mí, desde luego, no, ¿eh? Eso que estoy jubilada. Pero sí están intentando un retroceso, ¿no? Sí están. Yo vi mucha juventud el día del 3 de marzo, ¿eh? Muchísima. Me di cuenta allí en la Plaza de los Fueros que todo lo que me rodeaba alrededor era gente joven. Chicas, chicos, sí. Lo comenté a mi hija, además, digo, uy, cuánta gente joven, ¿eh? ¿Os animáis a alguien a hablar? Pues no. O sea, que me sí, ahí está Elsa, que se anima, que ya la he visto yo. Venga, que llevo todo el rato intentando que hace. Que te está costando. Dale, Elsa, claro que sí. No, sobre lo que has comentado tú de las mujeres. Mira, en la dictadura se había muerto Franco el año anterior, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que te decían era, es que es todo política, es que es no sé qué, no sé cuántos. Y todo, o sea, era una forma de esconderse y de no participar, por lo menos mis compañeros. A lo cual yo decía, no, es una pelea por los derechos de las personas y de los obreros. Son derechos que los tenemos y que vamos, nos los están robando. A lo cual la disculpa era esa. Eso es lo que quería aclarar, que las mujeres cuando salían con las cestas y con todo esto salían, bajo mi punto de vista, apoyando a sus maridos por su jornal, por su pan. Entonces, si después no se canalizó eso es porque, bueno, pues teníamos muy reciente muchísimo miedo de muchísimos años, muchísimo miedo, y el movimiento asambleario fue un boom maravilloso que se ha perdido, o por lo menos quedan muy pocos vestigios. Y después de todo eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Era en respuesta a lo que tú decías de por qué las mujeres no. Yo en su momento me acuerdo que me organicé con alguien en un movimiento Barcate. Feminista. A vuestra voy chalita. Que igual Begoña sabe, estaba en Arantxa... Sí, estaba Arantxa Algueta, todo esto y tal. Y me acuerdo que fui a... Ah, tú no has estado... Bueno, no sé, éramos unas 4 o 5. He aprendido de las feministas mucho. Y me dijo él, fui a entrevistarme con el gobernador para que le llevé los estatutos. Sí, bueno, entonces tenía yo... ¿Los estatutos de qué? ¿De la asamblea? Yo creo que sería Asamblea de Mujeres. Yo tenía por casa la Asamblea de Mujeres. La organización, sí. Que se llama. Y Álava, claro. Que nació en el 77, sí. Al año siguiente. Y me acuerdo que fui donde el gobernador, pues eso, para decirle que le presentaría los estatutos. Yo no recuerdo, sé que fui a hablar con él y me dijo, bueno, ¿y usted por qué se complica tanto la vida? Yo tengo a mi señora en casa que tiene no sé qué niños y tal, y pues usted su futuro es eso, casarse, y me lo dijo textualmente. Le dije, bueno, yo tengo otras inquietudes y por eso le entrego esto, para ver si nos lo aprueban. Yo quiero aprovechar que tienes el micro, Elsa, para que nos cuentes, porque la gente de tu edad de aquí ya lo sabe, mucho. Pero algo que las trabajadoras remarcabais mucho era la diferencia entre obreros y empleados. Hombre, claro, que esto igual nosotras nos perdemos, estoy viendo ahí por cara. Jóvenes, no. ¿Puedes explicarnos qué era esta diferencia para que ahora podáis entender
después de que nos expliques la diferencia, lo que suponía ser obrero o empleado, ¿nos cuentas un poco por qué era diferente? ¿O qué eran los obreros y qué eran los empleados? Yo creo que lo establecían desde arriba, vamos. Sí, claro. Era, pues, estratos dentro de la empresa. O sea, había un cogollito que era, digamos, la dirección y la administración que tenía en su entorno. Luego había unos técnicos que entraban ahí, pues, ingenieros, peritos y de todo. Y luego ya estaban los obreros en encargados y todo esto. Entonces, pues no te sé decir cuál es la diferencia, pero la gente que estábamos, por ejemplo, en el entorno de dirección, bueno, pues éramos como las figuras en una iglesia, o sea, un poco admirados. Un poco teníamos pero tú decías que teníais, ¿no? Yo te preguntaba esto porque... Bueno, que conste que yo nunca he tenido esa impresión, siempre me he considerado una persona dentro de... Sí, pero me contabas, yo me acuerdo, que decían que normalmente quien iba a la huelga eran los obreros y que los empleados principalmente no iban porque estaban en una mejor situación. Y yo preguntaba esto porque tú fuiste de aquellas empleadas que decidiste ser a la huelga, pero fuiste de las pocas en tu fábrica, en Forjas. Económicamente sí que igual tenían algún privilegio, ¿eh? Quiero decir que siempre había unos sueldos un poco superiores, divide y vencerás. ¿Me entiendes? Y luego el que, bueno, pues esa educación que hemos recibido de señor o paternalismo, bueno, más que, no, es que no sé explicarlo, por eso me cuesta hablar. El estatus, ¿no? El estatus social. Sí, ellos lo que hacían era dividirnos, perdón. Y luego quería contar la anécdota que está Chato aquí. Yo me acuerdo que fue Chato a comercial y dijo, compañeros, estamos todos... En la fábrica, todos los compañeros están en huelga y han decidido en asamblea hacer, vamos, parar. Y le apareció mi jefe. Es que es una anécdota que me dejó marcada. Le apareció mi jefe y le dice, oiga, ¿usted qué pinta aquí? Porque fue a la comercial que llamábamos. ¿Usted qué pinta aquí? Le dijo, oiga, yo de pintor no tengo nada, trabajo en la acería. Pero allí, Olga, querías decir algo, ¿no? Sí, quería decir que ella dice que estamos hablando de los distintos estamentos dentro de la empresa. Entonces, digamos que para mí los empleados... No. Bueno, a ver, te conté que teníamos como dos referentes de estos republicanos que siempre nos decían, sí, venga, va. Había una señora y un señor, ¿no? Entonces, el señor era anarquista y decía, tú le pones a un obrero una papelera y una silla y ya no se te mueven. Entonces, esa es una. Los empleados eran, digamos que eran... Pues chicos, los que estaban bien allá, ¿no? Después venían los técnicos, como dice ella, y después venían los obreros. Pero después venían las obreras. Ah, eso está muy bien para recalcar. La última jerarquía eran las obreras. Sí, pero sí, bueno, pero yo era una empleada. Yo era una empleada. O sea, la gente en las empresas lo que quería hacer la patronal era dividirnos, ponernos en estratos para dividir la lucha y para pensar que nosotros, los, por ejemplo, éramos administrativos, mandos intermedios, no sé qué, todos esos entrábamos en la categoría de empleados. Y luego estaban los obreros. Por ejemplo, la gente de la banca eran todos empleados. Entonces les costaba mucho salir de huelga porque eran empleados. Y en nuestras empresas había gente que decidimos de alguna manera desclasarnos, que es lo que cuenta también Pili, ¿no? Es participar en los paros y en las huelgas y en lo que hiciera falta y pelear con la patronal, a pesar de que éramos empleados, y en otros sitios no. Depende, ¿no? Dependió mucho. Pero, no sé,
en nuestro caso, por ejemplo, yo participé en el comité o en los jurados o lo que fuera, en pie de igualdad, digamos, con los mecánicos. Es verdad que ellos a veces nos decían, es que los que sois de la bata blanca, ellos tenían más prejuicios hacia nosotros, hacia administración, que nosotros hacia ellos, que era lo más curioso, ¿eh? Eso me pareció muy curioso. Me lo pareció entonces y me sigue pareciendo ahora. Bueno, pues ondo iruditzen baldin bazaizue, hemen amaituko dugu mai ingurua. Decía que, si os parece bien, terminamos aquí la mesa de redonda de hoy. Eskerrik asko a todas las que habéis venido, eskerrik asko a vosotras cuatro en especial también por contarnos vuestras historias y por seguir dándonos también tantas fuerzas para seguir luchando hoy en día también. Urrengo batean ikusiko gara, oraindik ere historia asko kontatzeko daudelako, beraz eskerrik asko guzti. Igualisteko bakarrekan, hemen gauden emakume hoi, greba deia iteko, martxak 8, bada egun berezia, Euskal Herrian, martxak 3, martxak 8 ditugu, eta hori, kalean ikusiko gea, eta eso, decía que solo hacen el llamamiento a las compas y a las mujeres que estén aquí para el 8 de marzo, a los compañeros recordarles que es nuestro día, no el vuestro, y que os toca cuidar y mucho, empezar a ver qué tal lo lleváis el 8 y luego ya aplicarlo en vuestro cotidiano, y eso, que nos vemos en las calles y están diciendo por aquí que hay comida allí, están así, haciéndonos así, que la ha preparado, si no me equivoco, la gente del Gaztetxe, que es que ricasco, entonces que vamos a llenar un poco la barriga, y que aquellas que no os habéis atrevido a hablar, porque esto da así como un poco de susto, porque estos formatos también son a veces un poco difíciles, que en el LUNS, pues hablamos, y preguntad, acercaros a ellas. Y para el próximo libro, oye... Alguna tiene que quedar. La media de edad de las que sabéis que tienen experiencia se ve, entonces acercaros, preguntarles sin problema, no pasa nada, que esto es tirar de la lengua y empezamos todos a hablar. Sí, a mí sobre todo. Se notan las agujas.